Solo dolores físicos y en el alma le quedan a la mujer de esta historia, después de 7 años de relación con un estadounidense que conoció por internet. Porque él quería que yo me fuera de la casa, porque no quería ningún tipo de responsabilidades ya conmigo. El 6 de enero ocurrió la última agresión, tal vez la más grave, cuando le pidió el divorcio. Continúa intimidándome para que retire pues los cargos que están en contra de él en este momento. Ese día decidió denunciarlo y fue capturado, pero la fiscal adujo que ante la ausencia de traductor en el inicio del año no podía seguir con el proceso y que por el mismo motivo la captura fue ilegal. Ahí empezó el calvario para ella, porque desde entonces se tuvo que someter a un programa de protección a la mujer, alejarse de su familia y dejar de trabajar. Ahora solo pide que la justicia actúe y que el agresor le firme el divorcio. Las depresiones pues han sido grandes. Del paradero del esposo nada se sabe, aunque los datos que ella tiene indican que andaría en Estados Unidos, buscando otra pareja por internet, preferiblemente en Colombia. Mientras tanto, la mujer se declara con la vida destrozada y llena de deudas millonarias. Rompió un corazón, rompió mi dignidad, rompió todo, lo dañó todo.